Benedicto XVI celebró una misa en la plaza de la Catedral de Erfurt. Allí, ante miles de personas, el Papa recordó el régimen nazi y comunista que sufría Alemania y los grandes cambios que tuvieron lugar en 1989. Und in habt ihr eine braune und eine rote Diktatur ertragen müssen, die für den christlichen Glauben wie saurer Regen wirkte. Benedicto XVI subrayó las raíces cristianas de Alemania y pidió que se use la libertad lograda para el bien de la sociedad. Wir wollen uns nicht in einem bloß privaten Glauben verstecken, sondern die gewonnene Freiheit verantwortlich gestalten. El Papa dijo que son los santos los que cambian el mundo, por eso animó a vivir la fe de manera responsable. Zugleich zeigen uns die heiligen Gestalten, von denen ich sprach, die große Fruchtbarkeit eines Lebens mit Gott, die Fruchtbarkeit dieser radikalen Liebe zu Gott und zum Nächsten. Heilige, selbst wo es nur wenige sind, verändern die Welt. Al final de la misa sonó la campana de la Catedral de Erfurt, también llamada Gloriosa. Es la campana medieval más grande del mundo. Benedicto XVI dijo de esta campana que es un signo vivo del profundo enraizamiento en la tradición cristiana y también una señal para ponerse en camino y empeñarse en la misión. Pidió que se haga visible y audible el testimonio de Cristo en el mundo actual. Benedicto XVI dejará Erfurt para dirigirse a Friburgo, donde pasará el tercer día de su visita a Alemania.